¿Usted se aplicaría la vacuna contra la COVID una vez que llegue al país? Sí. ¿Sí? Sí, ¿y? Claro. Porque es la única forma de terminar con la pandemia, con el controlarla. Por supuesto que sí. Porque para toda enfermedad se necesita un remedio, ¿verdad? ¿Cómo queremos curarnos si no aplicamos el remedio? Si tenemos una gripe, tomamos un remedio, ¿verdad? Vamos donde el médico. Y si la vacuna nos va a curar, ¿por qué no? Hay que hacerlo. Puede ser, no estoy segura. ¿Por qué no está segura? Bueno, por tantas cosas, pues. No estoy segura. ¿Le da miedo que de pronto tenga efectos secundarios? Claro, claro. A su vez también, bueno, solamente que sea garantizado, ¿no? Tal vez, no sé. En caso de ser confiable, obviamente, porque a lo largo de la historia las vacunas han sido las que han ayudado a salvar a la humanidad. O sea, y estamos donde estamos, así se ha erradicado la polio, se ha erradicado la meningitis y muchas vacunas. Pero hay que ver también la seguridad de este tipo de esta nueva vacuna, por la rapidez en la que salió también. Hay que ver las garantías que brinda. Pero de hecho, si la vacuna es segura, hay que aplicársela. Por el momento no, tengo un poquito de desconfianza. ¿Y cómo así se desconfía? A ver, es por lo que tantas cosas que se escuchan por el noticiero, como por ejemplo la vacuna que viene de allá de China. Nos da a entender como que nosotros somos conejillos de India, van a probar. Y por lo consiguiente, si en realidad llegan la vacuna verdadera, lo primero que lo utilizarían son para los que están arriba. Yo sí me aplicaría la vacuna. Es necesario tener un respaldo, más allá de la efectividad o poca efectividad que pueda tener por las variantes, es necesario estar respaldados de nuestro sistema inmunológico y tener una defensa, una línea de defensa, por lo menos en este caso, viendo la necesidad que tenemos también de retornar a la normalidad.